I think I'm going to get started. We have tens of thousands of people waiting online to join us on the internet, so I think we shouldn't keep them waiting anymore. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Eric Olson. I'm a Wilson Center Global Fellow, and I spent 11 long years here at the Wilson Center. Enjoyed every moment of it. So I'm delighted to welcome you to this event on rule law in Mexico and progress being made. It's always delightful to share the stage and the podium and the organization of this event with good friends and colleagues, Maureen Meyer from WOLA and Ursula Indacochea from DPLF, Due Process of Law Foundation. Thank you for being part of this event. People have been complaining for decades about how cold it is in this room. We have tried numerous ways to get it to be less cold, and we couldn't do it. So we decided we'd turn up the temperature outside and therefore make it more appealing inside. So I hope that you can manage this very cool room. I know Pat always mentions this to me. It is so cold in that room. But anyway, thank you all for being here, and we're delighted to share with you some of the insights from our panelists here today. When it comes to rule of law, criminal justice reform, and anti-corruption efforts in Mexico, many hopeful signs and developments have emerged in the last year. Mexico undertook a dramatic and historic reform of its criminal justice system beginning in 2008, moving from an inquisitorial system to an adversarial system. Mexico has opened up new avenues for combating corruption with the creation of a national anti-corruption system. President López Obrador was swept into office just over a year ago on a wave of public outrage and repudiation of a corrupt governing class. A new Fiscalía General de la Nación, an independent national prosecutor's office, was created with the extended 9-year mandate that extends beyond any particular political administration, which gives it, we hope, new independence. Yet, as we know, the devil is always in the details. Each one of these positive steps implies additional work and challenges that have to be overcome. Public demands for an end to impunity, effective prosecutions, and anti-corruption measures can also lead to disappointment, impatience, criticisms of the new criminal justice system. Voices demanding a return to the past are growing. Good intentions and proclamations are not always matched by bold political leadership or sufficient public funds. Changes in the laws that establish a criminal justice system, change to the laws that establish a new criminal justice system is difficult but not impossible. But reform of institutional cultures, practices, and traditions are much more difficult. Bureaucracies are messy, slow to change, uneven, and at times an obstacle to the very change we seek. This is not just true in Mexico, but it's something that occurs around the world. Today we have an opportunity to take stock of where things stand in Mexico on a variety of fronts related to the rule of law, criminal justice reform, and anti-corruption efforts in Mexico. The Mexico Institute has been a long-time observer and analyst of these issues. In fact, it was one of my first projects when I came to work here at the Wilson Center in 2008. And you, if you can, there were a number of publications out on the desk that bear witness to the commitment of the Wilson Center and the Mexico Institute to this issue. Throughout, we've partnered with many of the top experts in the U.S. and Mexico. It's always been a delight to partner with our co-host today, Maureen Meyer from the Washington office on Latin America, and Ursula Indacochea from the Due Process of Law Foundation. I'm also delighted to welcome back to the Wilson Center Ana Lorena Delgadillo, who has been on this very stage discussing these very issues in the last couple of years, as well as a friend of many years and colleague, and at one point a boss, Marie-Claire Acosta, a well-known advocate for human rights in Mexico. Both are real experts on these issues, and we are honored to have them with us today. I will also point out that we invited a representative from the Mexican government, the special prosecutor for anti-corruption efforts, anti-corruption issues in the new Fiscalía General de la Nación. Unfortunately, the special prosecutor Mijangos was not able to join us. We learned this yesterday, so unfortunately we could not add their voice, even though that was clearly our intention. I also wanted to thank my colleagues at the Mexico Institute, especially our director, Duncan Wood, who has always been so supportive of these issues and even insistent that we keep our focus on the issues of rule of law in Mexico. Also, my colleague, Angela Robertson, and our team of interns who have been indispensable in organizing this event. And finally, but not least, a thank you to our AV team who helps with the technical side here, and our interpreters. And if you need, some of the presentations will be in Spanish, so if you do need interpreting, we have the headsets outside. If you don't have one yet, raise your hand and somebody can bring you one, but I think you will find what they have to say extremely important. Finally, let me just introduce briefly Maureen Meyer. I've mentioned her a couple times. She's going to be the moderator of this panel. Maureen directs WOLA's Mexico program with a special focus on analyzing U.S.-Mexico security policies and their relations to organized crime, related violence, corruption, and human rights violations in Mexico. There are few people in this town who have dedicated more of their life, and she's, you know, she's very young, but she spent more years living in Mexico, living in Washington, focused on human rights, rule of law, corruption, all these issues that we want to discuss today. And so we are delighted, Maureen, to have count on your expertise and your friendship in this process. Thank you very much. Thank you, Eric. I think you probably go a little bit longer than me. I remember meeting you in Mexico City in maybe 2001 for some of our work together. So that was actually almost 2 decades ago. Thanks to the Mexico Institute and to DPLF for co-hosting this event with WOLA. Thank you all for being here. Just as with the Mexico Institute, concerns and issues following the rule of law in Mexico are a central point of WOLA's work on Mexico, from following the judicial reform process that started in 2008 to the more recent transformation started in 2014 with constitutional reforms that mandated transforming Mexico's Attorney General's office at the federal level to an autonomous national prosecutor's office, have been key areas for our work and views as priorities to strengthen the rule of law in Mexico. For this conversation, we are certainly pleased to have our colleagues both from Mexico and flying up from Peru as well to join us for this conversation. I'm going to go ahead and introduce the 3 panelists, and then we're going to start with Marie-Claire to talk about different issues, as Eric mentioned, on corruption efforts, as well as the Fiscalía transformation in Mexico and the designation process, the nomination processes for Supreme Court justices and other top positions in Mexico. So I will start in order of how they're going to speak. It will be first Marie-Claire Acosta, who Eric already mentioned, was one of the founding members of the Mexican Commission for the Defense and Promotion of Human Rights. She was the most recent role that Marie-Claire of many has had, has been the president of the Citizen Participation Committee of Mexico's National Anti-Corruption System, a post that she left in February of this year, if I remember correctly. Prior to being the president of the entire system, Marie-Claire was the director of Freedom House in Mexico. So she's got a vast experience. There's a lot more in her bio that you can read, but we'll be talking more about the Mexico's efforts to combat corruption and where we are currently in Mexico. Then we will have Ursula Indacochea from DPLF. She's a Peruvian lawyer who started in DPLF in 2015. to work with their judicial independence program. So she is looking at both monitoring and technical diagnosis of judicial selection processes in the region and looking at international standards and best practices. And before that, Ursula worked in constitutional law litigation and disputes in a Peruvian law firm. And then we'll follow with Ana Lorena Delgadillo, who is the founder and executive director of the Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, and a founding member of the Fiscalía Que Sirva collective, which is the kind of coalition of experts and organizations that was formed probably over 2 years ago now to really promote this transformation to the Fiscalía, an autonomous prosecutor's office in Mexico. She had previously served as Deputy Attorney General of Victims of Crime and Community Services in the Attorney General's Office of Mexico City, amongst many other work both in and outside the government to promote human rights and in different venues. So I think we will have each speaker for about 12 to 15 minutes and then have some time for Q&A and comments from the public. So Marie-Claire, we'll start with you. Thank you. Thank you very much, Eric and Maureen and Duncan, DPLF, for the invitation to share some of my thoughts about the challenges and opportunities in the fight against corruption in this new administration in the time of AMLO, as the title of my talk or of this panel says. It's really a pleasure to be here and to share this with you. According to national and international rankings, surveys and indicators, Mexico suffers from serious endemic and systemic corruption. And in most of these, Mexico ranks among the 30 nations with the highest rates of corruption in the world. Now, the endemic state of corruption is the result of the way that the entire machinery of the state operates with enormous discretionary power, and weak and ineffective regulations and checks and balances. Institutional weakness is really the most powerful incentive for behaviors that put private gain above the public good. So corruption becomes systemic. It becomes the norm and not the exception. The public policy proposal that was put forward by the Citizens Committee of the National Anti-Corruption System, which I was a part of in February 2019, coincides with this appraisal. This proposal, by the way, was the product of an extensive consultation and a national citizen survey that was carried out in many states and among experts. And it defines the problem of corruption in Mexico as the result of widespread impunity, the persistence of discretionary powers among public servants leading to arbitrary behavior and decisions, the lack of adequate citizen participation in government processes and their surveillance, and finally, insufficient state intervention in the spaces where citizens and government interact, like the obtainment of permits, investigations at the prosecutorial level, acquisitions, etc. This proposal devised a long-term strategic plan to strengthen the capacity of the state and of society to control corruption, and it was formally presented to the National Anti-Corruption System last April. Now, as we know, the crusade against corruption has been one of the main challenges of the AMLO administration even before he was elected. In fact, it is one of the reasons why he won such an overwhelming victory in last year's race. It is the central goal of his fourth transformation, as he calls his government. And I was reading a statistic of the number of times that he has mentioned the problem of corruption in his daily press conferences and other public venues in the 7 months since he was has taken office, and it's something like 1,600 mentions of corruption. And in fact, his crusade against corruption is one of the reasons why he has so much popularity in the seventh month of his administration. His popularity ratings have come down, but it's still very, very high, and that is, according to many pollsters, due to his constant mention of corruption and mention of that he is going of the policies that he's undertaking to fight corruption. In his recently approved National Development Plan, the struggle against corruption plays a central role, and corruption is defined as a legacy of neoliberalism. In fact, the plan begins with the stated goal of eradicating corruption in the whole of the public administration, and eradicating not only monetary corruption, but corruption as the result of the falsehood in public discourse. The plan then goes on to develop a set of guiding principles of his government, such as honesty, no to a wealthy government and a pure populace, nothing and nobody above or beyond the reach of the law, a welfare-based economy, the market is not a substitute for the state, for the good of all, the poor come first, and nobody will be left behind or outside. There is no peace without justice, respect for others' rights as the basis for peace, no more migration as a result of hunger or violence, democracy is the power of the people, and ethic, freedom, and trust are the basis of good governance. These are the guiding principles of his plan. And the first chapter of the plan is devoted to the task of rebuilding governance on the basis of establishing an ethical and austere public administration by eliminating public office as a source of privilege and corrupt practices. Thus, government entities have been streamlined, offices deemed redundant were eliminated, and numerous public officials have been fired or discharged from their responsibilities. Public purchases have been centralized, and immunities have been eliminated. Other measures will be or have been implemented. The ones who have been implemented are strict oversight of public finances and corrupt practices of public finances. Corrupt practices have been defined as serious crimes with tougher penalties and preventive detention, and a tougher stance on money laundering and public resources has also been put in place, and public resources have been redirected to certain priorities such as economic and social programs. Now, rebuilding governance in the plan is also defined as recovering the rule of law with full respect and protection of human rights, the separation of political power from economic power, the implementation of a new security policy oriented towards building peace and reorienting the role of the armed forces. His plan balances governance issues with a robust social policy aimed at eradicating inequality, and an economic policy respectful of balanced budgets but oriented towards stimulating economic growth, especially by strengthening the energy sector and infrastructure projects. The plan is a political document, not a technical one. His plan lacks concrete objectives, strategies, goals, and indicators. It has replaced a more technical plan elaborated by his Ministry of Finance with a current one which was drafted in his office, but they are not inconsistent with each other. Now, so far, the struggle against corruption in Mexico is, has two conflicting sets of policies. On the one hand, the policy of the national system, anti-corruption system, which is a result of civil society endeavor, as a matter of fact, and it dates back to the previous administration, and AMLO's fourth transformation. The national system of anti-corruption, which has a strong legal grounding, is based on the need to coordinate the three branches of government at the federal and local level in the prevention, investigation, and punishment of corrupt practices. It stresses institutional strengthening and citizen participation in order to achieve adequate oversight of public spending, proper regulations, checks and balances, as well as the prosecution of illegal and illicit behavior. In short, it was designed to uphold the rule of law. The fourth transformation, on the other hand, is, to say the least, ambivalent regarding the rule of law, and this regardless of the stated goals of the national plan, development plan that I just mentioned. In the president's view, corruption is the result of a technocratic view of the world, and its eradication is a moral crusade based on honesty and austerity in the public service. Irma Sandoval, a key official in his government, charged with overseeing and regulating public administration, put it very clearly in a recent speech, and I will quote my own translation of her speech. Our greatest aspiration, she says, is to generate a new public ethic in order to foster honesty, effectiveness, professionalization, transparency, and a republican austerity. Republican as in republic. Not in a partisan sense. So, yeah. In the crusade against corruption, very little, though, if nothing, has been done to strengthen the institutions charged with the task. The president's style of government is highly personalistic, and he doesn't really believe in checks and balances on presidential power, especially regarding his mission, which is to transform the country. He has a tendency to put himself above the law on the grounds of his overwhelming mandate to transform Mexico and by the fact that he is honest and just. He has actually said that justice is above legality. And sometimes we believe that he is the incarnation of justice itself. If civil society organizations or autonomous bodies, such as the National Human Rights Commission and others, stand in his way, and they have, he will attack them directly and undermine their effectiveness by reducing their funding or cutting it off altogether. He has done so already. This president has excelled in the discretionary use of his formidable power. Procurement practices have reverted to direct adjudications, despite the intention to eliminate them, and the social programs top on his priority list have yet to develop rules of operation and indicators and measurements to gauge their success. A recent investigation points, in fact, to the unprecedented use of presidential privilege and dubiously legal or overtly legal concentration of power in the first 6 months of AMLO's administration, leading to 18 constitutional challenges and thousands of lawsuits against his decisions. So, as we can see, it's a mixed bag. Now, corrupt practices, as I mentioned before, have been elevated to the rank of serious crimes, with tougher sentences and automatically punishable by preventive prison. But very little has been done to actually strengthen the capacity of the recently appointed special prosecutor for corruption, which is part of the national anti-corruption system, by the way, who lacks the necessary resources to investigate complex crimes such as these. Impunity, unfortunately, continues to be the norm, and prosecutions are not being well, there have been important initiations of prosecutions in the past few weeks, especially one very important one regarding the Odebrecht case and another one regarding conflict of interest and money laundering and organized crime by an attorney who's very, very close to the previous president. And we hope that these prosecutions bear fruit. But before this happened, actually, in the presidential discourse, forgiveness and a policy of forgiveness and moving of past crimes and abuses and the need to move forward was predominant over the need to prosecute. So, and I will leave a lot of this to my colleagues, but in my view, despite constitutional changes and the crying need for an independent general prosecutor's office, the current prosecutor who was appointed by the Senate and is a very prestigious lawyer, is a personal friend and a previous collaborator of the president. So there is a lot of doubt as to his independence. And until his office is strengthened and overhauled as mandated by its new organic law, there is a lot of doubt about if the new institution will guarantee impartial and objective investigations, especially if a situation involving the interests of the current administration were to arise. And last but not least, the policy of instilling austeridad republicana across the board has had a negative impact on the government's capacity to deal with such complex and critical areas as migration, human rights, environmental protection, and public health, to name but a few. So, with all of these mixed signals, there is a crying need and raised expectations and hope. There is a crying need for establishing a middle ground. And that is beginning to be advocated by some of the members of the new administration, who are proposing a strategy based on finding a balance on the role of individuals and the role of institutions in controlling corruption, creating incentives for more stringent law enforcement, and reducing opportunities for corruption by increasing the enjoyment of social and economic rights. And this, I believe, is an opportunity for the national anti-corruption system, which continues to operate at a very low key. So inconsistencies in the official discourse and reality are becoming more and more apparent. The recent elections in Baja California and the local state Congress's role in changing the Constitution after the election to make the tenure of the newly elected government a 5-year tenure instead of a 2-year tenure, created a huge scandal, and there are allegations of bribery of the congressman in the Congress of Baja California, a scandal around the superdelegate of the federal government in the state of Jalisco and his resignation, and he's now being investigated by the government. Ursula, the previous finance minister's claim of conflict of interest in the administration and the president's denial of this are recent examples of this gap. And what is interesting and encouraging is that more and more citizens are beginning to challenge the discrepancy between discourse and reality. And many more are resorting to legal means and protests to defend their rights. So this makes strengthening and upholding the rule of law an absolute priority for civil society in Mexico. Just one parting word, because I'm already over my time, but I would say that the security crisis in Mexico continues to grow, and it is obviously very closely linked to corruption. So I think that at some point, and this administration has talked about that, there will be a need to begin to develop measures of transitional justice that can eventually open the way for the creation and strengthening of a system based on the rule of law. But I will leave that to our discussion if we have time. Thank you very much. Thank you, Marie-Claire. We could probably have another whole panel on that issue itself. Yeah. But thank you for the very comprehensive overview of both where things have been and then where things might go in the next few months with this administration. We will go to Ursula. Thank you, Maureen. I would like to thank the Wilson Center for hosting this event and to WOLA and the Wilson Center as well, to this partnership on organizing this in this moment, and for you and to you to be here. Even though my PowerPoint is in English, I will make my presentation in Spanish for the best use of my time. And before starting, I would like to make two clarifications. The first one is that our organization, the Due Process of Law Foundation, has been monitoring the appointment and selection processes all over the region for more than 20 years. And of course, in the case of Mexico, we have done so. And we, in that sense, we want to make a comparison of what we see in this administration compared with the previous. And the second one, and I think it's very important to highlight this, is that our approach, our evaluation of the results of the appointments and processes are technical, and we analyze the procedures, the compliance with international standards, and not. We have not any valoration on the candidates or officers as a person. Saying that, I will start in Spanish right now. Estamos convencidos de que este evento es muy oportuno porque veníamos con WOLA y con el Wilson Center hace bastante tiempo pensando en hacer un balance acerca de la actitud de esta administración hacia el sistema de justicia. Lo que voy a comentarles ahora tiene que ver con las designaciones, pero esto se inserta en un contexto un poco más amplio en el que podemos leer una cierta actitud de la administración actual del presidente López Obrador hacia el sistema de justicia, que yo resumiría en tres palabras: desconfianza, señalamientos y control. No es que esto no haya existido, esta actitud no haya existido en administraciones anteriores, pero en esta administración vimos desde muy tempranamente, incluso antes de que el presidente López Obrador asumiera la presidencia, algunos early signs de esta actitud. Los he listado aquí. La primera alarma, digamos, para nosotros fue cuando el presidente declara públicamente que no va a perseguir la corrupción, ¿no? Fue una declaración desafortunada que después fue matizada, obviamente, pero nos hizo reflexionar acerca de el rol que se auto asignaba el presidente respecto de temas que pertenecerían naturalmente al ámbito de una fiscalía autónoma que estaba a punto de nacer, además con esa autonomía. El segundo signo temprano fue que entre los diversos candidatos a la presidencia, pues el colectivo Fiscalía Que Sirva, que nosotros también integramos y que Ana Lorena les comentará un poco más, buscaba que los candidatos se pronunciaran y dijeran cuál era su posición respecto de la autonomía de la Fiscalía, y el presidente López Obrador nunca quiso manifestar públicamente su posición. Ese fue el segundo signo. Y el tercero, también muy curioso, porque no lo había visto yo en otros países, era que antes de incluso ser electo, cuando aún estaba en su campaña, pues el presidente López Obrador tenía ya sus personas favoritas para ocupar los cargos de ministros, fiscal general, fiscal anticorrupción, fiscal electoral. Esto es curioso porque muchos de esos funcionarios no son electos por él, ni siquiera directamente, ¿no?, sino indirectamente, porque en el caso de los fiscales especializados la elección le corresponde al fiscal general, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces esto me parecía un poco curioso, y luego, ¿no?, con el transcurso del tiempo vimos que las personas que él había mencionado pues terminaron siendo finalmente elegidas en algunos de los puestos. Entonces Esta actitud de control, de desconfianza, de señalamiento, se manifiesta, digamos, de distintas maneras. Una de ellas es las designaciones, pero hay otras también, ¿no? Por ejemplo, la presentación de proyectos de ley para reformar la composición de la Suprema Corte, ¿no? Ampliando el número de ministros, lo cual nos recuerda a, digamos, países en los que esto ha sucedido y que ha sido una medida impulsada por los ejecutivos para poder ellos nombrar a aquellos nuevos miembros de la Suprema Corte y controlar así las decisiones que tenga que adoptar. También esta actitud se manifiesta en este enfrentamiento directo que tiene con la Suprema Corte por el tema de la austeridad, criticando los altos sueldos de los ministros y de los jueces federales y magistrados federales, lo cual no es incorrecto en sí mismo, pero leído en conjunto, digamos, como unir los puntos, uno puede ver que hay una culpabilización, ¿no? O un señalamiento de la judicatura como una resistencia al proyecto de país que supone la Cuarta Transformación. Entonces, concentrándonos en el tema de las designaciones, creo que yo puedo mover este. ¿Cuál es el panorama, ¿no? Una vez que tenemos un nuevo presidente, pues tenemos un Senado que tiene una mayoría, el partido de gobierno, y que por lo tanto, con unos votos más, puede prácticamente elegir sin ningún tipo de control a los candidatos propuestos por el presidente. Y esto sí es una diferencia con la administración anterior porque en el caso de la administración del presidente Peña Nieto era necesario que el PRI hiciera algunas alianzas para llegar a esas decisiones, a esas nominaciones y, bueno, de alguna manera, aunque no realmente en nuestra opinión ejercía realmente control, un contrapeso del poder presidencial, pues era un poquito más de contrapeso del que existe ahora, ¿no? Luego, otro elemento del panorama es que los procedimientos para elegir a las altas autoridades son altamente políticos. Y en esto quiero aclarar que no me refiero necesariamente a que las decisiones se tomen con carácter político, aunque así sea, sino que intervienen órganos políticos como el Senado y la Presidencia como los principales actores. Esto ocurre también en otros países y ciertamente ocurre en los Estados Unidos, ¿no? El modelo, por ejemplo, mexicano para elegir a ministros de la Suprema Corte es muy parecido al modelo norteamericano para elegir Supreme Court Justices aquí. Pero pues el control y el contrapeso que realiza la Comisión de Justicia del Senado norteamericano atempera y contrapesa el poder presidencial, lo que no ocurre en México, ¿no? En México generalmente el presidente tiene el poder de nominar listas cortas, ¿no? O candidatos individuales y el Senado debe realizar audiencias públicas, entrevistas públicas, evaluar sus calificaciones y tomar una decisión. Y el tercer elemento que también mencioné, que forma parte del contexto, es que ya venía esta administración con una lista de candidatos favoritos. Ahí podemos ver, esta es una noticia, ¿no? De enero del 2018, donde aparece. Bueno, ahí solamente es una parte de la noticia, pero vemos ahí quiénes eran los favoritos para Fiscal General de la República y en la lista aparece el actual ministro de la Corte Suprema, Juan Luis González Alcántara, ¿no? Esto quiere decir que era una persona que estaba siendo considerada, que estaba dentro de las personas que el presidente consideraría para un cargo alto en el sistema de justicia, aunque no necesariamente lo estaba pensando para la Suprema Corte, lo estaba considerando para Fiscal General, ¿no? Esto, desde nuestro punto de vista, también dice mucho porque las calificaciones que se requieren para ser un ministro, para ser un juez o el temperamento judicial es muy diferente que el perfil que se necesita para ser un fiscal general, porque un ministro de la Corte Suprema debe ser neutral e imparcial, mientras que un fiscal no. Un fiscal no tiene que ser neutral, justamente tiene que defender el interés de la sociedad. Entonces, estos perfiles diferentes no encajan mucho con esta situación. ¿Cómo es el proceso para elegir ministros de la Suprema Corte? Voy a comentar los dos procesos de elección de ministros de Suprema Corte que ha habido en esta administración, y brevemente al final me referiré al de fiscal general y al de dos fiscalías especializadas. Bueno, en el proceso es el presidente el que propone una terna de candidatos y el Senado, como les comenté, realiza la evaluación de sus méritos y calificaciones, los entrevista públicamente, debate y elige, ¿no? Hay unas reglas que no las he puesto ahí, pero que son complementarias y que creo que son determinantes también en el contexto mexicano, que es que si el Senado rechaza la terna, el presidente le presenta una segunda terna, y si se rechaza la segunda terna, el presidente tiene la última palabra y elige directamente. En un contexto en que el partido de gobierno tiene una mayoría en el Senado, estas reglas permitirían, no digo que lo hayan hecho, pero permitirían, si se quisiese, que el presidente prácticamente decida o dirija la designación. Ahora, no hay ninguna reglas que sean aplicables a la decisión del presidente de conformar esa terna. Él puede sacar la lista de 3 candidatos de una evaluación interna, puede hacerlo sin ninguna evaluación interna, puede poner a sus amigos si quiere, y no hay ningún mecanismo de transparencia porque no existe una ley ni una regulación acerca de qué criterios tienen que cumplirse, y tampoco el presidente tiene la obligación de justificar públicamente por qué está nominando a esas personas. Una vez que llega la terna al Senado, la Comisión de Justicia es la que evalúa a los candidatos, hace un informe para determinar si cumplen con los requisitos constitucionales, y con ese informe el Pleno escucha a los 3 candidatos en comparecencia pública y vota. Ahora, los requerimientos para ser ministro de Suprema Corte son bastante poco exigentes. Muchos de ellos son criterios objetivos: la nacionalidad, la antigüedad en el ejercicio de la profesión, el ser abogado, ¿no? El requisito de la honorabilidad, que es el único requisito realmente sustantivo, no está regulado ni desarrollado en ninguna norma. Por lo tanto, ni el presidente al elegir su terna, ni el Senado al valorarla, puede conocer si se cumplen o no los requisitos. Y finalmente, bueno, a la fecha esta administración ha nominado a candidatos a cubrir 2 vacantes en la Suprema Corte. ¿Qué pasó en la primera nominación? En la primera nominación hay una pequeña lista de 3 personas. Una de ellas era una persona nominada para ser fiscal general, mejor dicho, no nominada, anunciada como una favorita para ser fiscal general. Las 3 personas muy cuestionadas, al punto que la sociedad civil pidió el rechazo total de la terna, ¿no? Básicamente por falta de independencia de las personas que la integraban. Una de las candidatas mujeres incluso pertenecía activamente al partido de gobierno y no veía ninguna incompatibilidad en esa situación, ¿no? Y finalmente, después de muchas presiones, pues decidió que estas presiones podían calmarse si presentaba su renuncia formal, y ya una vez nominada, pues apareció con su carta de renuncia, como si eso fuera una prueba de la distancia respecto del partido de gobierno. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue que en las entrevistas una de las candidatas decía: yo no estoy aquí en esta comparecencia por el cargo, yo estoy por un proyecto de país. Entonces esto también revela un poco las razones por las que se han nominado a estas personas, porque bueno, la Cuarta Transformación es un proyecto de país, y en la concepción del presidente López Obrador, el sistema de justicia debe ser un actor que legitime ese proyecto de país más que un contrapeso y un defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a ese proyecto, ¿no? Que es un proyecto válido, pero que debe siempre respetar los derechos de los ciudadanos. Esta primera nominación fue una nominación express. La segunda también lo fue, pero fue más express de lo normal, porque el mismo día de la comparecencia, unas horas más tarde ya había una decisión, sin mucho debate, acerca de quién iba a ser el ministro, y se eligió al ministro González. A diferencia de la administración de Peña Nieto, en este caso no hubo ninguna participación de la sociedad civil, no hubo ningún mecanismo y se retrocedió respecto de lo andado en la administración anterior. La sociedad civil impulsó un panel independiente de expertos. Tenemos ahí a los tres miembros de este panel. Está Carlos Ayala Corao, que es el vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas. Catalina Botero es relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH. Y Macarena Sáez, que es la directora académica de la Facultad de Derecho de la American University. Tres personas con trayectorias intachables que evaluaron la regulación del proceso de selección de ministros, la aplicación de esa regulación en la práctica, la valoración de los perfiles de estas tres personas candidatas y la existencia de mecanismos de transparencia. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, el informe es un poco extenso y está en nuestra página web, pero aquí hay un párrafo que resume más o menos lo que se dijo. Dice, el proceso de selección fue apresurado, sin deliberación sustantiva en las comparecencias de las candidatas y el candidato, y cerrado a la participación de la sociedad civil. Lamentablemente, un proceso con estas características se aleja de los estándares internacionales que se consideran necesarios para asegurar la independencia del Poder Judicial y una integración con personas objetivamente idóneas. Este panel presentó desde el inicio del proceso de selección varias comunicaciones al presidente, incluso antes de que el presidente presente una lista de tres candidatos. El panel le alcanzó recomendaciones también para las entrevistas, varios pronunciamientos parciales, y ninguno fue atendido ni respondido por ninguno de los órganos involucrados. Y estas observaciones y estas deficiencias observadas se replicaron en el segundo proceso. En la segunda nominación, se volvieron a nominar a las dos personas que no habían salido elegidas en la primera nominación, es decir, a Celia Maya y Loreta Ortiz. Es difícil explicar por qué el presidente volvería a incluir en su terna a candidatas que no obtuvieron ni un solo voto en el Senado, ¿no? A pesar de que la Comisión de Justicia las consideró como que cumplían mínimamente los requisitos formales, en el momento de la decisión política no obtuvieron ni un solo voto. Bueno, Loreta Ortiz sí obtuvo algunos votos, pero digamos Celia Maya no. Entonces, la nueva persona integrante era Yasmín Esquivel. Se necesitaba elegir a una ministra mujer, por eso la terna es femenina, pero la elección fue nuevamente express y las organizaciones de la sociedad civil también expresaron las preocupaciones por la independencia de los candidatos, especialmente por la nueva integrante de la terna que finalmente fue elegida ministra y por sus vínculos familiares con un contratista muy cercano al presidente, ¿no? Incluso hubo una campaña que se llamó La Ministra Contratista. Sin calificar sus cualidades como jurista o magistrada, pues esta situación no fue ni siquiera debatida a profundidad por el Senado. Simplemente se le eligió. Ahora, y brevemente, otras designaciones preocupantes. Voy a mencionar la del fiscal general porque es especialmente ilustrativa de la actitud del gobierno hacia las designaciones. Como ustedes saben, y ya lo conversamos en un evento anterior en este mismo lugar, hubo una campaña muy intensa de organizaciones de la sociedad civil para que se eliminara un artículo de la Constitución que establecía el pase automático del último procurador general como primer fiscal general. No, las organizaciones dijeron, bueno, no puede ocurrir esto sin que haya un proceso de selección. El primer fiscal general debe ser nombrado mediante un procedimiento con todos los estándares internacionales. Bueno, les podría dar muchísimos detalles del proceso, pero el resultado es que el último procurador es ahora el primer fiscal, ¿no? A pesar de que se logró eliminar la norma constitucional, el resultado fue finalmente el mismo. Y finalmente, respecto de las dos fiscalías especializadas que se mencionan ahí, la electoral y la de combate a la corrupción, según la ley orgánica de la fiscalía, es el fiscal general quien nomina, quien designa a estos fiscales especializados, y el Senado puede objetar esas designaciones. El presidente no interviene, ¿no? Sin embargo, el presidente ya había dicho quiénes eran sus favoritos para esos cargos durante su campaña. Finalmente, esas personas resultaron elegidas. Y el Senado no objetó, ¿no? Pero no objetó no porque hiciera una valoración y mirara, ¿no?, si realmente cumplían o no los requisitos. Simplemente el transcurso del tiempo tuvo el efecto de confirmación. Entonces tampoco se ejerció debidamente esta competencia. Lo que viene es la nominación del fiscal de derechos humanos o fiscal, ¿no?, de derechos humanos, mujer-hombre, y el problema es que esto se podría volver a repetir, ¿no? También viene la designación del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es otro procedimiento importante. Ambas designaciones importantes para la protección de los derechos humanos en México. Y tenemos este escenario tan poco prometedor. Entonces, ya para cerrar, quisiera simplemente recordar que el tema de las designaciones es un buen termómetro para saber cuál es la actitud de un gobierno, de un poder político hacia la justicia. En este caso vemos que no solamente hay una actitud de confrontación con el sistema, ¿no?, sino también hay un intento de que los nuevos funcionarios que integran estos altos órganos sean, no puedan ser un contrapeso ni una barrera para los proyectos normativos, para las leyes y las reformas que el gobierno quiere hacer. Y creo que eso deberíamos mirarlo con cierta alarma en este momento, que todavía estamos en un inicio del periodo presidencial, bueno, relativamente, y todavía es posible alzar la voz para contrarrestar estos efectos. Gracias. Muchas gracias, Ursula, por tocar un tema que no siempre se visibiliza tanto, ¿no? No solamente las instituciones o las estructuras, sino también como un proceso de quiénes son al cargo de estas altas instituciones del sistema de justicia. Es importante vigilar y mirar y también quiénes ocupan luego los plazos. Terminando con el panel, yo creo que más el tema de justamente una de esas instituciones que es la Fiscalía General. Entonces, pues, Ana Lorena, adelante. Thank you very much to the Wilson Center for the invitation and DPLF and WOLA. I was here, I think, 1 year ago. I was a little bit more optimistic than now, talking about the new Fiscalía Autónoma. I'm gonna make my presentation in Spanish, if it's fine for you, to use better my time also. So, bueno, pues un recuento muy rápido de qué ha sido el trabajo de la Fiscalía Que Sirva. Algunos de ustedes pudieron escuchar el año pasado lo que venimos a platicar. Me parece que hay cosas muy positivas. Hay que tratar de ver dónde se pudo avanzar, ¿no? Creo que el colectivo logró colocar en el centro de la discusión la importancia de una fiscalía autónoma. Eso no existía en el país. La fiscalía era parte del Ejecutivo, los nombramientos del fiscal se daban por hecho que le pertenecían al Ejecutivo, y me parece que este colectivo, que fue un colectivo muy articulado, muy capaz en cuanto al tema de la organización, logró poner en el centro la discusión sobre la Fiscalía. Teníamos grupos de sociedad civil que se formaron técnicamente, que no estaban preparados o que no estábamos preparados para dar una discusión de cómo armar un modelo de Fiscalía, y hubo mucha preparación en este colectivo con expertos de otros países, centrando la discusión en dos cosas. Se requiere que la institución sea autónoma y se requiere cambiar el modelo de investigación y de gestión porque no está funcionando. Tenemos un sistema acusatorio que se ha implementado, pero el modelo de gestión no se corresponde con ese sistema acusatorio. Y otra de las cosas positivas es que se sumaron otros actores con los que no habíamos trabajado. Creo que a mí me tocó estar aquí con Gustavo de Hoyos de Coparmex, que fue uno de los aliados justamente para el colectivo Fiscalía Que Sirva. Organizaciones de derechos humanos no estábamos acostumbrados a trabajar con estos grupos, pero nos unimos por un fin común. Eso fue muy bueno. Cuando llega el nuevo gobierno, nosotros ya teníamos una ley orgánica. Creo que eso fue una cosa muy positiva. Por eso venía tan feliz la vez pasada, porque dijimos, ya estamos preparados, tenemos una nueva ley que estuvimos trabajando. Y el nuevo gobierno nos invita a sentarnos a trabajar esta ley. Yo quiero resaltar que tuvimos ahí a muchos interlocutores del nuevo gobierno, del Senado y de la Cámara de Diputados, senadores electos y diputados electos. Trabajamos mano a mano esta nueva ley. Fue un trabajo muy, muy bueno en términos de cómo nos pudimos comunicar sociedad civil y el nuevo gobierno. No salió la ley con todo lo que hubiéramos querido, hubo algunos cambios que nos preocuparon, pero podemos decir que la ley actual, la ley orgánica de la Fiscalía, representa en un 75-80% el proyecto inicial que trabajamos desde el colectivo Fiscalía. Esa es una cosa muy buena, ¿no? Ahora, sabíamos también, Andrés Manuel, que venía diciendo sobre el tema del fiscal. Como dice Úrsula, él ya venía anunciando quiénes iban a ser sus fiscales. Y sabíamos que el tema de la autonomía no era un tema que el nuevo gobierno iba a aceptar. Eso lo vimos directamente en las mesas. Nuestra primera propuesta es, tenemos que cambiar las reglas. Lo que Úrsula dice es completamente cierto. Las reglas que tenemos en la Constitución son muy débiles para tener nombramientos con perfiles adecuados y un proceso que realmente se acorde a estándares internacionales. Aún así sirven, pero son débiles. Entonces nosotros íbamos por mejorar esas reglas y lo que se nos dijo es que el nuevo gobierno no iba a tocar la Constitución. Por lo menos no el primer año, que la Constitución no se iba a tocar y entonces que esperáramos un año para hacer la gran reforma para el sistema de justicia y les creímos. Claro, cuando vimos la Guardia Nacional en la Constitución dijimos, ¿dónde quedó esa promesa, no? Hay que tomar en cuenta dónde llega el fiscal y dónde llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con un gobierno. O sea, está en medio de un esquema. Hay problemas estructurales muy arraigados, ¿no? Altos niveles de violencia que sigue enfrentando, de hecho han subido algunos delitos, el índice se ha incrementado, altos niveles de impunidad, como decía Marie-Claire, seguimos con estructuras criminales que siguen operando en algunas zonas de la República Mexicana, por ejemplo, Tamaulipas sigue siendo un territorio tomado en muchos de los lugares por el crimen organizado. Hay todavía mucha complicidad y actuación de estructuras del crimen organizado con agentes del Estado. Esto en estados de la República se ve todavía con mayor claridad. Y, digamos, hay un índice también muy alto en cuanto a violaciones a derechos humanos y violencia indiscriminada, ¿no? Si nosotros vemos, esto está de alguna manera reflejado en el primer informe que saca el fiscal. Es muy crítica la actuación, es muy crítica de la Fiscalía General de la República o de la PGR, cómo encontró la Fiscalía. Lo que dice el fiscal es que no se alcanza ni el 5% de sentencias sobre los casos que llegan a la Fiscalía General de la República. Es bajísimo el nivel de efectividad de la Fiscalía. Así encuentra el fiscal esta Procuraduría, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta nueva autonomía? Lo primero hay que decir que todo es a la mexicana, ¿no? Es autonomía a la mexicana. Entonces, Úrsula comentó algunas cosas. Yo sí tengo que decir que en la ley orgánica logramos dejar cosas para asegurar por lo menos los nombramientos de los fiscales especiales. Ahí sí lograron quedar cosas, por ejemplo, como que hubiera una convocatoria, como que se publicitara un perfil de las personas que iban a ser nombrados los fiscales, como que hubiera participación de la sociedad civil, transparencia, publicidad y el papel del Senado, porque el papel del Senado está en el artículo 102. Si ustedes revisan el artículo constitucional, lo que dice Úrsula es cierto, el Senado tiene una voz sobre este tipo de nombramientos, pero quedaron de alguna manera mucho más amarrados en la ley orgánica. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que nos comenta Úrsula. Los fiscales se nombran sin seguir esos mínimos principios, entonces sí resulta ser una gran desilusión de que logramos poner en la ley algunos candados y estos candados no se respetan en lo más mínimo. De hecho, la fiscal anticorrupción tiene ahorita un juicio de amparo digamos, el procedimiento que se llevó para su elección está siendo cuestionado en los tribunales. Y ayer nos avisaron que la fiscal en Derechos Humanos, que ahorita está en el cargo, va a asumir temporalmente el cargo hasta diciembre y no se lleva a cabo el procedimiento que dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está viendo aquí un fraude a la ley, está viendo el fiscal está ignorando lo que está establecido en la ley como requisitos mínimos para nombramientos, y ahí tenemos un problema también con los tribunales. Como Fundación para la Justicia, por lo menos hemos promovido unos 10 amparos en contra de nombramientos de ministros de la Corte y de fiscales. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues estamos haciendo jurisprudencia en contrario, no a favor, porque lo que nos han resuelto la Suprema Corte y los colegiados es que no tenemos el derecho ciudadano de cuestionar estas designaciones, algo que es perfectamente factible en países como El Salvador o como Guatemala, donde se ha podido, donde la ciudadanía ha podido cuestionar estas designaciones. En México sigue sin haber un derecho ciudadano. Este fue uno de los puntos que pusimos nosotros importantes en la discusión de la ley de la Fiscalía, que obviamente no pasó. Hay un mal entendimiento de la autonomía. Uno platica con otros servidores públicos que están fuera de la Fiscalía y lo que nos dicen es que no podemos colaborar con el fiscal porque él dice que es autónomo. Cuando nosotros vamos con Encinas, que es nuestro enlace, Encinas de Gobernación, que es nuestro enlace para trabajar los casos de desaparición, para poner en práctica la ley de ejecución, de desaparición forzada, es que no, el fiscal, pues él decide. Entonces no hemos podido como grupos de familiares y organizaciones de la sociedad civil sentarnos con el fiscal porque pues él decide, ¿no? El único espacio que abrió fue para Fiscalía Que Sirva, y la verdad es que no logramos mayor comunicación. Entonces, tenemos una nueva ley, una ley orgánica muy buena. Sí creo que tenemos una ley orgánica que plantea un esquema muy diferente de abordar la gestión y la investigación, ¿no? Se propone un cambio de prácticas en esta ley, se propone establecer un nuevo modelo de organización que sea más acorde a cómo la delincuencia organizada se ha ido organizando para poder hacer frente a esto. El sistema de carrera es fundamental, ¿no? Es uno de los principios fundamentales. Se obliga, digamos, al fiscal a hacer un plan de transición y una política de persecución penal. Pero, ¿qué pasa? El plan de persecución penal, el fiscal tenía la obligación de integrar y de escuchar a la sociedad civil. Así dice la norma. No estamos ni siquiera trayendo estándares internacionales que pueden estar sujetos a la interpretación del fiscal. La norma dice que tendría que haber escuchado a la sociedad civil y no se escuchó a la sociedad civil. Nos enteramos que salió el plan porque alguien por ahí lo filtró, pero realmente esto que tendría que haber sido una cosa pública porque él ahí iba a mostrar cuál iba a ser el camino de la fiscalía, no nos enteramos. Saca un informe de 100 días, ahorita les contaré algunos aspectos, donde también no hubo una escucha, por ejemplo, con grupos de familiares de desaparecidos antes o con grupos que han venido sufriendo una enorme impunidad, ¿no? Y no contamos a la fecha con un plan de transición. Entonces, tenemos desafíos muy fuertes. En el tema, una de las cosas que creemos que son más positivas de la ley es que cambia realmente el modelo de investigación. En México se sigue investigando delito a delito. Y esto lo que provoca es que cada fiscalía hay una fiscalía especializada para cada tipo de delito. La investigación se fracciona, justo lo que dijo el GIEI en su informe sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? Y entonces seguimos pensando que tenemos que fraccionar la investigación cuando la delincuencia organizada piensa de otra manera, actúa de otra manera, bajo una lógica de fenómeno criminal. Entonces, la ley trae insumos para que se pueda hacer eso, pero no lo hemos visto en la práctica. Nosotros propusimos, por ejemplo, la desaparición de Seido, que es la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, y Seido hasta la fecha sigue actuando con la misma lógica, ¿no? La delincuencia organizada tiene que verse bajo otra perspectiva y cuesta trabajo ver que quieran cambiar este modelo de investigación. Ahora, el fiscal hace ya un informe y un plan de persecución penal. Algunas cosas positivas. Bueno, caso relevante, el caso Ayotzinapa. Eso nos alegra, porque creemos que hay una intención de que el caso Ayotzinapa pueda tener respuesta. Estafa maestra, también hay un caso ahí. Pero lo demás, no sabemos. No sabemos dónde va a dejar todos los demás delitos. Tenemos más de 43,000 desaparecidos, tenemos más de 200,000 muertas violentas. Lo que nos dijo a nosotros en la reunión que tuvimos como colectivo Fiscalía, es que lo que él quiere es que los estados se encarguen de investigar, que no sea la Fiscalía General de la República el centro de la investigación. Eso está bien, porque yo creo que los estados tienen que asumir su responsabilidad, pero hay casos que no van a salir investigados por los estados porque se cometen en más de un estado, por ejemplo, porque son casos de delincuencia transnacional y no vemos que el fiscal esté mirando esto, ¿no? El fiscal lo que está mirando es cómo se desliga de responsabilidades para que sean los estados los que investiguen. Otra cosa, ¿a quién ve como víctima el fiscal? Por lo menos lo que hemos leído y lo que hemos visto en la única reunión que tuvimos con él. Para él las víctimas es el Estado y sus instituciones. Pemex, ¿no? Instituciones del Estado. Está bien, es parte de lo que le toca, pero no son las únicas víctimas. Hay víctimas de carne y hueso que el fiscal no está viendo. El gran desafío, la lucha contra la impunidad, sigue siendo el gran desafío para estructuras criminales, para casos de corrupción y derechos humanos, y también para la criminalidad común. Ese sigue siendo el gran desafío, ¿no? Ahora, ¿de qué nos hemos enterado? Tenemos una ley que creemos que puede ayudar a generar un cambio para darle la vuelta a la impunidad, y ya escuchamos que el fiscal quiere reformar esa ley que ni siquiera ha puesto en práctica. Esto es un golpe muy fuerte en principio, porque esta ley fue construida con sociedad civil, con muchos actores, con instituciones académicas muy renombradas en México, con el propio gobierno, con el propio equipo de Andrés Manuel fue construida esta ley. Y el fiscal ya la quiere cambiar. Pareciera que la ley le estorba, ¿no? O sea, que quiere regresar a un esquema mucho más inquisitivo, y entonces, como la ley lo obliga a moverse para otro lado, pareciera que no es muy cómoda esta ley para el fiscal, y lo podemos ver, por ejemplo, con los nombramientos, ¿no? Y cómo está haciendo el tema de la gestión interna. En lugar de tener un plan de transición, está cambiando los nombres de las áreas, pero bajo la misma lógica anterior, o sea, una simulación, pues. Otra cosa muy delicada que viene de este informe es... quiere reformar el Código Nacional de Procedimientos Acusatorios, ¿no? Y esto es grave, porque además, bueno, desde acá, desde Estados Unidos, se ha apoyado mucho económicamente la implementación de un sistema acusatorio. Y creemos que puede haber en esta reforma que quiere proponer el fiscal una regresión. Alguna cosa que es interesante ver, por ejemplo, que ha propuesto es un Código Penal Nacional. Esto puede ser que resuelva algunos problemas en México, pero habrá que ver cómo viene la iniciativa y cómo se da a conocer, sobre todo. Otros cambios en general de Estado de Derecho que me parece importante mencionar, el gobierno empieza también cambiando la Constitución para agregar en ciertos delitos prisión preventiva oficiosa. A mí me tocó estar en algunas de las reuniones, de las discusiones en la Cámara de Senadores, y la verdad que el mensaje era un mensaje muy erróneo, ¿no? Porque lo que decían es, prácticamente le preguntaban a una persona, ¿usted considera que la corrupción es un delito grave? Claro, la gente, por supuesto, ¿quién no va a decir que es un delito grave? Claro, pero para ellos que sea un delito grave quiere decir que es un delito que es de prisión preventiva oficiosa. Y entonces resulta ser un engaño, porque lo que hemos visto en muchos casos es que cuando se detiene sin investigar, hay graves consecuencias para el tema de presunción de inocencia, para el tema de las garantías del debido proceso y para las propias víctimas. Lo hemos visto incluso en casos de feminicidios, donde el caso de Campo Algodonero es el mejor ejemplo. Se detuvo a dos personas en prisión preventiva oficiosa, ¿no? En prisión preventiva, estuvieron cuánto tiempo, después salen libres y no tenemos a la fecha resultados efectivos en términos de investigación. Entonces, es delicado que el gobierno haya venido con esto, ¿no? Otra de las cosas es que la Guardia Nacional entra a la Constitución. Eso es una cosa muy delicada porque tiene facultades de investigación, tiene facultades de seguridad pública y actualmente migratorias, que eso nos parece extremadamente delicado. Lo que está establecido en la Guardia Nacional choca completamente con lo establecido en la Ley de Migración. Las facultades de revisión migratoria no le corresponden a la Guardia, le corresponden al Instituto Nacional de Migración. Ustedes vieron la renuncia del encargado del Instituto Nacional de Migración, que era una persona respetada en el terreno de los derechos humanos, para poner a alguien que estaba en el sistema de carcelario, pues. Y aquí, pues, todas las consecuencias que puede traer para México. Vemos un cambio también en el discurso en cuanto a la política migratoria. Empezaron yendo al sur a recibir a las caravanas, estuvo allá la secretaria de Gobernación, estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, su equipo diciendo que iban a dar visas humanitarias, y ahora es utilizar a la Guardia Nacional para frenar la migración, porque privilegiaron un acuerdo económico sobre una situación humanitaria que el presidente dijo que sería diferente. Entonces, el presidente pareciera que arrancó en algunas cosas bien, con un diálogo con la ciudadanía, ustedes recordarán que tuvo esos espacios de diálogos, decía, había una intención de un nuevo modelo de seguridad, también se dijo en la campaña y después, el caso Ayotzinapa se puso en el centro, también se puso en el centro los casos de los desaparecidos, hay que también ser honestos con esto, es el primer presidente que también habla de la problemática que tenemos en términos de desaparición, está empujando una reforma del sistema pericial, es muy positivo eso, ya anunció 4 institutos forenses, ¿no? Y también ha aceptado la solicitud de las víctimas de desaparición de crear un mecanismo forense extraordinario que pueda dar respuesta a la identificación de cerca de 20,000 restos que ya están en las instituciones del Estado y que no se han podido identificar. En esas cosas el presidente ya aceptó, ya dijo que hay voluntad, hay que ver cómo se materializa, ¿no? ¿Qué cosas positivas podrían pasar? Pues que se le dé una oportunidad primero a la ley orgánica. Es un esfuerzo que costó mucho llegar ahí, ¿no? O sea, que no se derogue esta ley antes de que se le haya dado una oportunidad de ponerla en práctica, ¿no? Que se ponga en práctica el servicio de carrera. El Consejo del Ministerio Público que se creó como un mecanismo de control también y de contacto con la ciudadanía al interior de la Fiscalía no ha sido creado. Hay que presionar para que exista este consejo. Nos preocupa el nombramiento del fiscal de Derechos Humanos porque si al menos la Fiscalía se tomara el reto de poner un proyecto piloto para combatir la impunidad en la Fiscalía de Derechos Humanos, cambiaría muchísimo la percepción en el país, por lo menos que diera resultado en la Fiscalía de Derechos Humanos, como un proyecto piloto, ¿no? Y para terminar, no porque sea menos importante, sino porque yo sé que este es un tema que interesa mucho acá por el apoyo que se le ha dado económicamente al sistema acusatorio. Hay grandes retos. Lo primero que les dije es que podría haber un cambio en el Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos, que pueda marcar un retroceso al sistema acusatorio. Hay que vigilar qué va a proponer el fiscal, porque además, como Úrsula señalaba, con la gran mayoría que tiene Morena, pues cualquier cosa que proponga alguien de Morena es muy posible que quede sin muchos contrapesos. En la parte normativa hay que aceptar que todavía no tenemos un sistema acusatorio puro, o sea, tenemos todavía un gran rezago del sistema inquisitivo con excesivas formalidades. En México, si algo nos encanta es el excesivo formalismo. Todo lo queremos escribir, todo queremos pedir permiso, todo tiene que quedar vigiladísimo. Tenemos 20 actas para demostrar que se tomó una prueba de manera adecuada cuando la prueba fue sembrada. Ese es un ejemplo. Pero somos muy formalistas porque tenemos 20 actas que dicen que todo el mundo lo vio y lo hizo bien. Esas cosas prácticas chocan con un sistema acusatorio. Entonces, el tema normativo hay que revisarlo. En el tema orgánico, si regresa a un esquema anterior de investigación de delito por delito y no por fenómeno, si regresa al esquema anterior formalista, donde los ministerios públicos tienen que pedir permiso para todo, donde el que manda es el jefe de arriba que toma la decisión política de cómo se va a investigar. Si no tenemos áreas que realmente hagan equipos de investigación, yo les digo, nosotros llevamos la masacre de fosas clandestinas de San Fernando y de los 72 migrantes, estas masacres las tiene un ministerio público a su cargo, que esa es una de las investigaciones que tiene. ¿Cómo va a dar resultados? Es imposible pensar que un ministerio público, por sí mismo, un fiscal, vaya a poder romper con toda una red criminal que actúa de manera transnacional. Se tiene que cambiar esta lógica de equipos, pero si el fiscal regresa al esquema anterior, no vamos a poder, vamos a seguir con lo mismo, ¿no? La otra es el tema cultural. Pareciera que nos acomoda más el inquisitivo. Hay que decirlo, y eso es muy preocupante. Pareciera que nos cuesta culturalmente pensar que podemos tener instituciones diferentes, más flexibles, que sean cercanas a las víctimas. Las víctimas son las mejores aliadas para la fiscalía y se les sigue viendo como enemigas. Entonces, algo culturalmente nos está pasando ahí también. ¿Por qué nos está costando tanto trabajo implementar el sistema acusatorio? ¿Y qué riesgos vendrían si lo poco avanzado se echa para atrás? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lorena. Fue una muy buena presentación tanto de lo que se ha logrado como colectivo, Fiscalía Que Sirva, que también somos parte, pero también de muchas luchas de organizaciones mexicanas para incidir en toda la transformación de la Fiscalía y muchos de los retos que quedan en adelante. Tengo varias preguntas que podría hacerles a todos ustedes, pero por los tiempos creo que primero voy a abrirlo al público y si nadie tiene preguntas, yo les voy a hacer unas. Entonces, si vamos a tomar unas 3 preguntas al inicio, si se puede, por favor, identificarse y luego vamos a hacer otra ronda. In English or Spanish, either one is fine. I think the, bueno, y luego, usted y luego. Okay, it's my first time. I am Mariano Lemus, the new attaché for migrant affairs in the Embassy of Mexico here in Washington. It's my first time here in the Wilson Center. And my surprise is that everybody speaks Spanish. So. I would like to speak in Spanish because I have 2 questions for Ana Lorena. Ana Lorena, muy buena, bueno, como todas las presentaciones, pero yo tengo algún comentario respecto a la política migratoria. Yo creo que no hay cambios fundamentales en la política migratoria. Y quisiera poner un símil. Cuando hay un asalto y alguien desde lejos te dice, ¿dónde está la cartera? Es diferente a cuando te ponen la pistola en la sien. Yo creo que lo importante para el gobierno mexicano es verlo esto como una coyuntura. El presidente desde su campaña fue un defensor de los derechos humanos de los migrantes. Creo que inclusive lo que tú comentas con mucho tino, y es un hecho que desde julio que ganó, habló de, y por eso fue la recepción de las caravanas, se estuvo trabajando en esto. Llegó un momento en que en México la cuestión es del sueño americano que tienen los centroamericanos. Entonces, a pesar de que se les ofrecían una serie de oportunidades, en primer lugar es el sueño americano, en segundo lugar, quien no conozca es las redes. Yo fui durante 17 años cónsul de México aquí en Estados Unidos y sé y entiendo que no se puede interpretar el interés que tienen los migrantes de llegar a Estados Unidos por esos motivos. Hay miles, la violencia obviamente que se recrudeció a últimas fechas, el cambio climático, etcétera. Entonces nada más puntualizar que denle oportunidad al presidente, es los primeros 4 meses, 6 meses, denle oportunidad al primer año a hacer una evaluación. Yo creo que, repito, es una coyuntura, la vamos a resolver, es un gran reto el que tenemos. Y segundo, respecto al subsecretario Encinas, en primer lugar porque la secretaria Sánchez Cordero fue ministra de la Corte y aquí en Estados Unidos saben qué es llegar a la Corte, con el antiguo procedimiento, lo aclaro. Y segundo, la cuestión de Encinas, es una gente también, un luchador social y creo que es muy importante, muy amable y felicidades a ustedes y al centro por organizar este tipo de eventos. The mic's not on, and it's hard for the. I knew it was on. México tiene entre los jueces mejor pagados en todo el mundo, así que esto qué impacto podrá tener. Tal vez es una buena idea, quién sabe. Y la segunda, me parece que un problema con la Fiscalía es hacer una división entre sus responsabilidades y las responsabilidades de los estados. Leí que los federales estaban investigando casos de violencia doméstica, que me parece un poco raro. Tal vez pueden elaborar sobre si van a hacer una diferenciación. Gracias. here, and then we'll do a next round. So, Eric Neri, CDDA, stand up, because everyone was standing up. But my question is, lo voy a hacer en español, es ¿qué mecanismos de incentivar a la no corrupción debido a que los salarios son tan altos para las cortes y todo eso? O sea, ¿qué incentivos se pueden crear aparte de un mejor pago para evitar la corrupción sistemática que siga continua? Okay, and why don't we take that one last question, because I know you already have the microphone, and yes, we'll do the next round. My name is Camilla Bogdan. I'm Woodrow Visiting Fellow here at the Wilson Center, but I'm also a judge in my country, Romania. So I see a lot of similarities about the situation in Mexican countries in which the rule of law is very weak in Romania, such as Poland, Hungary, Romania, in which the attacks continue for years. But you have to think and to address the situation from my point of view in terms of solutions. And you are part of this international mechanism. The UNCAC convention was signed in Merida. So I was thinking maybe you should remain in touch with the secretariat of the convention and try to see why the compliance part of the convention is not applied in Mexico. Because you should be subject of evaluations, of international evaluation. You've mentioned that the problems you are confronted are transnational, so there you must try to come with a transnational solution in order to address the corruption in your country, because from my point of view the situation is under control, but it happens. Sorry. And of course a transnational court for investigating this type of cases might be a dream, might sound as an utopia, but the utopias from yesterday, the dreams from yesterday are the realities to be put in place for tomorrow. But you should address it step by step. There are solutions. And the other thing I would consider is to find other mechanism in front of which you can build cases, collective actions in which you should address corruption as a violation, as an infringement of human rights. And just complain that your state oblige you to support the effects of corruption. That is why I'm trying. This is why I came here. This is the focus of my research. Thank you very much. Thank you. I'm not sure who wants to start. Marie-Claire? Okay, I'll start by the last two questions, because I think those are the ones that are directed to me. And I'll just a brief comment on the issue of corruption in the courts. Okay, the International Convention. I'm going to go in Spanish. Is that okay for you? Okay. Efectivamente, México es signatario de la Convención Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas, la de la OEA también. De hecho, la ley general que regula el Sistema Nacional Anticorrupción está inspirada en la Convención. Entonces, y tenemos una oficina de UNODC en México, que UNODC es el custodio de esa convención, y México ha sido ya sometido en dos ocasiones, si mal no recuerdo, a la evaluación de su comportamiento por la convención. Yo creo que ese, digamos, no es tanto el problema. Evidentemente que hace falta muchísimo trabajo y mucho esfuerzo para implementar las recomendaciones de esa evaluación. Como hace mucha falta mucho esfuerzo para implementar las recomendaciones de otros organismos internacionales. Ahí tenemos un backlog tremendo. Somos buenísimos para aceptar recomendaciones, pero no las implementamos adecuadamente. El Sistema Nacional Anticorrupción, los miembros del Comité de Participación Ciudadana se inspiraron mucho en el caso de Rumania. De hecho, dos de mis colegas hicieron un viaje a Rumanía, invitados por el Banco Mundial para justamente aprender de la experiencia de Rumania. Rumania tiene de la Unión Europea y por lo tanto tiene pues una obligación y hay más posibilidades de supervisión y de enforcement. De cualquier manera, yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción, con todos sus problemas, con todo la dificultad enorme que ha significado echarlo a andar, y de hecho todavía no está completamente integrado, le faltan 18 magistrados que no se han podido nombrar, precisamente porque como ciudadanos impugnamos y ganamos un amparo el proceso de selección en el Senado de estos 18 magistrados, porque le pedimos al presidente de la República pues que fundara y motivara por qué esos magistrados, si tenían o no tenían los criterios, si reunían los criterios para hacerlo. Y bueno, ganamos el amparo, pero la nueva administración todavía no resuelve qué va a hacer con esos 18 magistrados. Pero en fin, pese a todo esto, el Sistema Nacional Anticorrupción pues ha generado propuestas de política justamente para resolver estos temas. El problema ahí es la falta de voluntad política, y yo creo que, y lo traté de decir en mi ponencia, creo que eventualmente, precisamente porque el tema de la corrupción es tan importante en el discurso de esta nueva administración, esto eventualmente pues esperamos, y esto creo que le toca mucho a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores, pues que se empiecen a utilizar los mecanismos institucionales para avanzar en esa dirección. En fin, y desde luego pues la implementación adecuada pues de las leyes y de los compromisos internacionales es fundamental en ese sentido. Muy rápidamente, el tema de la corrupción judicial. A reserva de lo que tengan que decir mis colegas, yo creo que, digamos, se han hecho propuestas interesantes, muy interesantes, de mecanismos para desincentivar la corrupción judicial. De hecho, el Consejo de la Judicatura también forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Y, pues, hay todo un tema que tiene que ver con la designación de los jueces, los procesos de designación de los jueces, que ha sido investigado por organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción. Y ahora, recientemente, se acaba ya por fin de aprobar un formato obligatorio de declaración patrimonial y de intereses, al que el Poder Judicial se ha resistido muchísimo. Hay ahí información contradictoria, la información, digamos, pública es que se le hizo una excepción al Poder Judicial para que presentara su propio formato de declaración patrimonial y de intereses, pero si uno revisa los boletines de prensa y las actas del Comité de Participación Ciudadana, perdón, del Sistema Nacional Anticorrupción, esto no aparece. Entonces, en fin, en todo caso, es un tema que ya empieza a cobrar mucha visibilidad y mucha importancia en México, y bueno, y habrá que seguir presionando sobre el mismo. No sé si lo dejaría ahí. Bueno, yo sobre la pregunta relativa a qué tipo de mecanismos pueden utilizarse para combatir la corrupción en el sistema de justicia. Quiero responder un poco hablando desde la experiencia peruana, ¿no? Yo soy peruana, conozco muy de cerca esa experiencia. No quiero hablar de México porque en el caso de México creo que aún no podríamos afirmar cuál es la dimensión de la corrupción en el sistema de justicia mexicano, precisamente por la falta de transparencia que existe. Pero les voy a comentar sobre el tema de Perú y sobre las lecciones que creo que regionalmente hemos ido sacando. La primera es que los jueces corruptos o los fiscales corruptos no llegan puros al sistema y ahí se corrompen, ¿no? Creo que bajo un enfoque mucho más realista que atiende a cómo opera, ¿no?, internamente la corrupción en el sistema de justicia, hay que tomar atención de que las personas que integran las redes de corrupción ya pertenecen a las redes antes de entrar al sistema de justicia. Entonces, esa primera lección sería que los procesos, los mecanismos de entrada al sistema, designaciones de las altas autoridades o procesos por concurso público para las judicaturas de niveles inferiores, tienen que tener un reflector especial, ¿no?, para poder filtrar a esas personas y para hacer un tipo de análisis de sus perfiles un poco diferentes, ¿no? Digamos, no es suficiente mirar el diploma, el doctorado, no es suficiente la maestría, ni tampoco la declaración jurada. ¿Pertenece usted a una red criminal? No. Ah, listo, cumplió el requisito. No. Suena un poco gracioso, pero hay que investigar los vínculos de las personas y los intereses que se benefician de esos vínculos, ¿no? Y por eso es importante que en las entrevistas se profundicen sobre vínculos con el sector empresarial, con el sector político, cosa que no se hace en el caso de México. El segundo, digamos, la segunda recomendación, el segundo tipo de mecanismo es mirar los mecanismos de salida, ¿no? No solo de entrada, sino también de salida. ¿Quién tiene la llave para esa puerta? Por ejemplo, en el caso del fiscal general, conversábamos con Ana Lorena hace mucho tiempo, que no era conveniente que solamente el presidente tuviera la facultad de remover al fiscal general, porque ¿qué tal que el fiscal general, no estoy hablando del de México, sino en cualquier país, que tal que el fiscal general y el presidente están coludidos? Jamás vas a poder remover a ese funcionario, aunque sea un funcionario corrupto. Entonces, mecanismos de remoción que sean respetuosos de los derechos de defensa, ¿no?, y de los derechos y de los estándares internacionales, pero que permitan también remover a los malos elementos de estas redes. Y tercero, diría yo, mecanismos de rendición de cuentas de la justicia, ¿no?, que no solamente pasan por publicar las sentencias, porque a ver qué ciudadano se pone a leer todas las sentencias de una corte para ver si hay una coherencia, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, planes operativos, planes de persecución penal en el caso de la fiscalía, que sean públicos, que sean participativos, ¿no?, y que permitan, bueno, a ver, usted dijo cuando llegó aquí que usted iba a privilegiar la persecución del feminicidio, pero ¿por qué en su gestión le ha quitado recursos a los órganos encargados de eso y los ha puesto al robo de celulares? Por ejemplo, ¿por qué? ¿No? La ciudadanía necesita saber y tener una explicación. Y esto, bueno, ese ejemplo que te doy es de la Fiscalía, pero digamos, las presidencias de las Cortes son órganos sumamente poderosos que muchas veces no sabemos qué cosa es lo que hacen, qué significa ser presidente de una corte y qué tipo de rendición de cuentas tiene ese funcionario, más allá de a sus pares. Y por último, diría yo, los órganos de control interno. Tengo toda una experiencia. Hace una semana conversaba con la directora del organismo de control interno de la Corte de Lima. Y bueno, estábamos en una reunión y bueno, le preguntan, bueno, ¿cuál es su opinión sobre la corrupción judicial y cómo su oficina la está tratando? Bueno, ella dijo, bueno, de lo que va del año hay, digamos, más o menos 1000 denuncias en nuestro sistema. El 99% es sobre retrasos procesales y sobre corrupción hay tres denuncias. Entonces todo está muy bien controlado. Bueno, eso significa que el sistema no está funcionando, precisamente porque todo el mundo sabe que en Perú la corrupción es estructural. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los organismos de control interno no tienen herramientas para detectar redes. Ellos ven la queja del funcionario que se demoró, el que inexplicablemente cambió la composición de la sala, pero no hay un seguimiento del comportamiento de redes y la corrupción judicial funciona así. O es una gran red o son redes regionales que se interrelacionan entre sí. Entonces creo que hay que repensar los mecanismos de control interno en esta lógica, porque si no, pues vamos a ver pequeñas fotos y no vamos a ver el video completo. Gracias, Ana. Bueno, me referiré brevemente al comentario sobre política migratoria. Sí estamos viendo algunas cosas muy preocupantes. Creemos que México está violando la Convención sobre Refugiados, ¿no? Claramente, también lo está haciendo Estados Unidos, ¿no? No solamente México, también lo está haciendo Estados Unidos. Se está violando la libertad de tránsito. Esta orden que se da, por ejemplo, para que los buses y el transporte ahora tengan que pedir identificaciones para que se puedan subir, Esto le pasa, a mí me pasó hace unos años que venía yo de Coatzacoalcos y me piden a mí que me identifique para saber si era mexicana o centroamericana, cuando en nuestra ley no hay ninguna obligación de identificarnos, no hay ni siquiera una identificación oficial. Entonces, esto no solamente va a afectar a centroamericanos, va a afectar a mexicanos que no se van a poder defender ante los abusos de una Guardia Nacional que no tiene mecanismos claros de control y que además no tiene facultades para intervenir en cuestiones migratorias. ¿Qué va a pasar? Lo que estamos viendo. Van a obligar Estados Unidos y México a que la población vaya por rutas mucho más peligrosas. Van a obligar a que el viaje sea más caro y que sea mejor negocio para la delincuencia organizada. Porque además, lo que traté de decir en mi ponencia es que no tenemos fiscalías que sirvan, que investiguen realmente estas redes criminales. ¿Quién las va a investigar? Ahora que empezaron a detener supuestamente personas que estaban implicadas con el red de tráfico a partir de la visita de Ebrard a Estados Unidos para firmar el acuerdo que está llevándose a cabo de los 45 días, a quienes terminaron deteniendo fueron a dos compañeros defensores de derechos humanos. O sea, va a haber una criminalización de defensores de derechos humanos y de las personas que defienden a los migrantes en el tránsito. Lo estamos viendo. ¿Quién no vio la fotografía del papá con su niño abrazado en el río? Esas imágenes son tremendamente dolorosas y tendrían que ser un mensaje para Estados Unidos y para México. Esos acuerdos de tercer país. Ya hay una experiencia en Europa que nos ha dicho que ha fallado, ¿no? México no cuestionó absolutamente nada, o por lo menos no vimos que cuestionara con dignidad el acuerdo que le impuso Estados Unidos. Hubiéramos querido escuchar al secretario de Relaciones Exteriores con reales argumentos de por qué esto iba a afectar gravemente la economía mexicana y que no iba a haber peor, que no iba a ser peor los daños humanitarios que los daños económicos. Porque acá yo creo que hasta los republicanos estaban en contra del tema de los aranceles. Se tendría que haber pensado más y los mexicanos necesitábamos una mejor explicación de la toma de esa decisión. Casi terminan los 45 días y yo solamente espero que México, mi país, tenga la fuerza de Guatemala. Así lo digo, para que sus tribunales puedan tumbar un acuerdo a tercer país y una visita de su presidente a Estados Unidos para condenar a su propia gente. ¿Hay oportunidades? Sí. ¿Le queremos dar oportunidad al nuevo gobierno? Créame. Mire, nosotros impulsamos, WOLA nos ha apoyado, el mecanismo de apoyo exterior para que la gente pueda denunciar, para que los delitos cometidos contra migrantes, para que se puedan investigar transnacionalmente, como la compañera bien sugiere, que haya una visión transnacional de la investigación de la delincuencia. No ha funcionado. El secretario de Relaciones Exteriores ni cita nos ha dado. México podría ser un referente para investigaciones transnacionales porque ya lo tiene en la ley orgánica de la Fiscalía y lo tiene en la ley de desapariciones. Y lo que nos dicen es que no hay cómo ponerlo en práctica porque Relaciones Exteriores no terminan de darnos el manual para que las embajadas de México reciban las denuncias. Algo súper sencillo, que ni siquiera estamos hablando de dinero, estamos hablando de voluntad. Que si les queremos dar la oportunidad, por supuesto que sí. Yo le doy mi tarjeta si quiere cuando terminemos porque tenemos toda la voluntad y las ganas de trabajar con ustedes. Para el tema de la fiscalía que preguntaban por acá, toda la razón. O sea, una de las cosas que más discutimos en la mesa con el gobierno es que hay un grave problema en la determinación de la competencia. ¿Qué le toca a la federación y qué le toca al Estado? Nosotros no queremos ver a una fiscalía federal investigando el robo de computadora en la Secretaría de Gobernación o investigando el choque en una carretera. Lo que nosotros proponíamos con todo lo que acabo de explicar es un cambio de modelo. Una Fiscalía General estratégica que investigue lo que afecta a toda la nación y lo que más le duele a la gente. Yo estaba ahorita revisando los índices de cuáles son los delitos que más investiga la Fiscalía Federal a raíz de su pregunta. 42% son patrimoniales, ¿no? Se investiga por encima de delitos contra la integridad, delitos contra la salud y posesión. O sea, ¿qué es lo que le interesa al fiscal? Por eso propusimos que él hiciera un plan de persecución penal donde escuchara qué le duele a la gente. Pero el provisional lo sacó sin escuchar a la gente. Que si tiene una oportunidad a raíz de su pregunta, claro que la tiene, porque todavía tiene que hacer su plan anual y su plan, digamos, definitivo, plan de persecución penal definitivo. Pero si lo hace sin escuchar a la gente y sin escuchar al país, será más de lo mismo. Ojalá que podamos cambiar la dinámica. Como sociedad civil, yo también trabajo con víctimas migrantes y con víctimas de desaparición. Hay toda la voluntad de dar la oportunidad, de trabajar conjuntamente. Cuentan con nosotros, pero escúchenos. Gracias, Ana Lorena. Yo creo que tenemos we'll have time for maybe two quick questions and then round up. So the back where your hand's raised and then. Hi, I'm Julia. I work at the Inter-American Dialogue. I just wanted to say it's really motivating getting to hear from a panel led by strong women. And also, Marie-Claire, you mentioned the need to limit interactions between local officials and citizens in order to reduce corruption. And so I'm wondering how that statement manifests itself with Mexico's National Migration Institute. About a month ago, they had to fire 500 local officials that were taking bribes from migrants. And then in light of the new interim rule that went in place yesterday that will force migrants traveling by land to apply for asylum from Mexico and Guatemala. So that new test to Migration's National Institute, and then what reforms might be in place, limit checkpoints. So thank you. Yeah. I think there's one more here. Hola, soy Claudio Bobadilla, estudiante de Stanford University y estoy trabajando aquí por el verano. Les quería decir muchas gracias por sus presentaciones muy bien informadas y tengo muchos takeaways de esto. Y específicamente quería preguntar sobre el rol de las mañaneras o conferencias de prensa del presidente y si piensan que en realidad ayuda a la transparencia o más como para distraer. Mi papá siempre que le llamo siempre me dice de que viste qué pasó con esto y de que vendieron el avión y de que lo van a usar para esto, pero luego le digo de que pues sí, papá, muy bien y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa con por acá y por allá? Sí, pues esa es mi pregunta. Okay, gracias. So I think final responses and any final comments any of you might have for the closing of the panel. Okay. Bueno, es justamente este tema de la interacción entre la ciudadanía y los agentes gubernamentales, pues es una de las propuestas de la propuesta de política nacional anticorrupción que yo creo que es quizá la más urgente en cierta forma. Y bueno, eso implica muchas cosas. Implica, obviamente, regular estas interacciones, implica todo lo que hemos dicho, cómo se seleccionan los agentes del Estado. En fin, hay todo un capítulo de eso en la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, que está en la página del Sistema Nacional Anticorrupción y que, bueno, hasta donde yo sé, no ha sido todavía discutido siquiera seriamente por todos los integrantes del Comité Coordinador del Sistema, que es el órgano que finalmente toma las decisiones. Pero se puede consultar, y porque además es el resultado de una consulta nacional bien intensa, que llevamos a cabo en ese sentido. Y por otro lado, bueno, pues el rol de las mañaneras. Bueno, y la otra cosa que quería yo decir, pues con relación a los migrantes, pues es el grupo más vulnerable, la población más vulnerable que hay en México. Entonces realmente es muy urgente y muy necesario, pues justamente tratar de intervenir en este sentido, y ojalá que así se haga, porque yo creo que, además de todo lo que ya dijo Ana Lorena al respecto, creo que es muy probable, bueno, por un lado, es muy probable que tengamos una crisis humanitaria así muy escandalosa por todo lo que está sucediendo y la manera en que se está tratando el problema. También muy preocupante es el incremento de la xenofobia en México. Y esto ha sido ya denunciado públicamente y además es un tema que preocupa mucho al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que está proponiendo un plan nacional para lidiar con el tema, pero hasta ahora todavía no sucede nada, porque una buena parte de digamos, del peso de la migración, pues la llevan los municipios y los gobiernos locales, que no tienen los recursos para atender estos contingentes de población. Entonces eso ha generado una actitud muy negativa de la población en general. Según algunas mediciones, como consulta Mitofsky, el 60% de los encuestados se declaró en contra de los migrantes. Entonces, eso es también una señal de alerta. El rol de las mañaneras. Yo creo que el rol de las mañaneras ha sido muy importante. Yo creo que si algo ha logrado este gobierno, y hay que aplaudírselo, es acercar el poder político a la población, o sea, acercar al presidente. Y esto pues es un cambio de una gran envergadura, a través de simplificar y quitarle ese aspecto de realeza y de mandarinato que tenía el poder público en México. Realmente el presidente es un ciudadano como todos los demás, y habla con los ciudadanos. Eso me parece fundamental. Y celebro que eso haya sucedido. Lo que no celebro es el desprecio por las instituciones y todo lo que pues hemos estado diciendo en este panel, porque creo que tienen que ir de la mano las dos cosas. Hay un tema, sin embargo, que sí preocupa. Hace unas semanas el Comité para la Protección de Periodistas hizo una gran reunión en México. Amenazada en México. Uno, la descalificación a los periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil que hace el presidente en sus mañaneras es muy peligrosa, porque incentiva la violencia contra los periodistas, contra las organizaciones de la sociedad civil, y es muy grave. Él habla de que él está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Yo creo que lo que no está viendo el presidente es la desproporción en el poder que tiene un presidente y el poder que tiene un periodista o que tiene un ciudadano o una organización de la sociedad civil. No estamos en el mismo plano, lamentablemente. Y una descalificación presidencial en un país con la cultura presidencialista y autoritaria que tiene México, simple y sencillamente refuerza eso. Entonces, eso es grave. Y la otra cosa que me parece también grave, y es el tema del acceso a la información. En la reunión que está celebrada por el Comité de Protección de Periodistas, se quejaron muchos periodistas de que ya no se les responde con información cuando ejercen su derecho a solicitar información por parte de las dependencias públicas. Y esto también es muy grave. Entonces yo lo dejaría ahí, no sé. Seguramente mis colegas tienen más cosas que decir al respecto. Gracias. Bueno, yo brevemente sobre el tema de las mañaneras. Personalmente a mí no me gustan mucho, ¿no? Me recuerdan un poco a las sabatinas de Rafael Correa, con las distancias del caso, ¿no? Parece como que a los presidentes les gusta elegir un día de la semana así para comunicarse con la población. Sí estoy de acuerdo con Marie-Claire en que este acercamiento de lo político y lo público al ciudadano es muy importante, porque hay muchas sociedades en las cuales los jóvenes son muy indiferentes a la política, y esto creo que acerca a la gran mayoría de la población al tema de lo público. Pero también creo que los riesgos son enormes, porque lo que veo en común con, digamos, otros países en los que han existido este tipo de comunicación gobernante-ciudadano es que se trata de reforzar el vínculo emocional del gobernante con el ciudadano, de modo que el gobierno pueda justificar sus decisiones más emocionalmente que técnicamente, ¿no? Eso es un riesgo, no digo que sea el caso de México, pero es un riesgo grande. Y el segundo riesgo que veo es que al apelar directamente al ciudadano, ¿no?, a la legitimidad del poder en el ciudadano, todo lo que está entre el ciudadano y el gobernante es como innecesario o estorba o complica las cosas, ¿no? Entonces, la sociedad civil organizada, los think tanks, las organizaciones civiles, las universidades, al final terminan desacreditadas y pierden su espacio cívico para criticar, ¿no? Cosas que yo he visto en el caso de México, la prensa fifí, las organizaciones fifí, ese tipo de discurso pues no es bueno, digamos, para la salud cívica. Y también, digamos, yo que sigo mucho la prensa sobre los temas de justicia, pues la mayoría de cosas que veo pues salen de esas conferencias, el señalamiento, la culpabilización de los jueces corruptos que vamos a sacar porque están dejando salir a los criminales. Entonces, el poder del discurso público del presidente es enorme, ¿no? Y la continuidad, ¿no?, la periodicidad de ese discurso puede terminar cambiando la concepción de la ciudadanía o la confianza de la ciudadanía en las instituciones, que precisamente son las que tendrían que estar más fortalecidas. O sea, creo que hay que entenderlo, hay que mirar las bondades de esa comunicación, pero también hay que ver los riesgos que traen. Estas afirmaciones, por ejemplo, del presidente, voy a someter a referéndum si vamos a perseguir por corrupción a los dos últimos presidentes. ¿Qué tiene que decidir los ciudadanos? Eso es un tema de justicia, las leyes establecen penas, las leyes fueron aprobadas por los parlamentos y se cumplen o no se cumplen, pero eso no es un tema a la que haya que consultar al ciudadano. Entonces, ese tipo de situaciones son las que me hacen, digamos, desaconsejar ese tipo de comunicación. Ana. Pues no me dejaron nada más que agregar. Está buenísimo. No, pues recomendarles, creo que está en la web el foro este que comenta Marie-Claire, que estuvo muy bueno, del Comité para la Protección de Periodistas. Ahí van a tener muy buen análisis de cómo está en este momento la situación en términos de libertad de expresión. Entonces. Bueno, well, thank you all for your wonderful presentations and perspectives today. Thank the public for coming, the interpreters for all of their work. I know some of you, Anna, you probably speak almost faster than I do, so it's always a challenge. I think just closing, I was looking at the title again of this event. It was like Rule of Law in Mexico, Challenges and Opportunities in the Time of AMLO. And thinking back, we've probably had similar conversations with at least the past two sexenios of Mexican presidencies of these very deep ingrained challenges for strengthening the rule of law and addressing impunity in the country. And I think it's an important moment. I know the Wilson Center had an event last week that was looking at 1 year after López Obrador was elected, and now we're 7 months into his presidency. The beginning of governments are always, I think, important times to really take stock of what has or hasn't happened in the past, at least, sexenio, and really looking at what lies ahead. And so thank you all for your presentations, for coming to Washington to really share these insight into what we may expect and what we should be looking out for in terms of what might happen on the rule of law in this administration. So thank you all again, and thanks to the cool room we've had today. It has not been warm or freezing, so perfect temperature. Thank you.